El Banco Central Europeo insiste que el repunte de la inflación es transitorio, pero resulta que ni ellos mismos se lo creen. De hecho, los trabajadores de esa entidad exigen que se les suba el salario. Lo cómico es que lo piden porque quieren protegerse, dicen, de los efectos de la subida brusca de precios. Eso que su empresa asegura que es anecdótico. Piden una subida del 4,1%, la tasa de inflación de la eurozona. Es aquel haz lo que digo y no lo que hago. Hoy te voy a hablar de la relación que tiene la subida de precios con la escasa importancia que se le está dando al aumento de la pobreza. La relación que tiene el cómo se está utilizando este tema para incrementar las presiones sindicales con el hecho de que no se está entendiendo que la inflación no es más que una deflación económica y social al no poderse devaluar el euro. Debes quedarte hasta el final porque al final te voy a explicar una historia personal sobre el modo en el que yo me enfrento a este tipo de crisis. No te vayas, quédate, que lo que hoy voy a contarte también te interesa. El IPC alcanzó en España una tasa interanual del 5,4% en octubre, y a escala europea, la situación no es mucho mejor, con una subida del 4,1% para el conjunto de la eurozona. Hasta el momento, el Banco Central Europeo ha asegurado que la situación es transitoria y que las subidas de los precios se moderarán en la primera mitad de 2022. El dato del IPC es un dato acumulado. Eso significa que si el próximo año la tasa se sitúa en un 2%, el objetivo del Banco Central Europeo, será una subida de un 2% a sumar a la registrada en los años anteriores. Y aquí, aunque fuera del 2%, se sumaría al de este año, y eso produciría los denominados efectos de segunda ronda. Es decir, que los sueldos suban para igualarse a la inflación, provocando a su vez más inflación y generando una espiral alcista que acabe obligando al responsable de la política monetaria a elevar los tipos, a paralizar los estímulos o a dejar de comprar deuda. El Banco Central Europeo insiste que el repunte de la inflación es transitorio, pero resulta que ni ellos mismos se lo creen. Como te decía al principio, si para ellos es transitoria, ¿cómo puede ser que los trabajadores de esa entidad exijan que se les suba el salario? Estas son algunas de esas cosas que demuestran que esta gente vive en un universo paralelo. Resulta que el mandato del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios con un objetivo de inflación actualmente en el entorno del 2%. Sin embargo, los problemas de la cadena de suministros y la crisis de la energía han disparado los precios en toda la eurozona a máximos de más de una década. La institución asegura que la subida es transitoria y descarta subidas de tipos al menos durante el próximo año, ante el temor de que una medida de ese tipo hiciera descarrilar la recuperación económica. Pero como ves, ni los que trabajan allí se lo creen. Si esto ya es de risa, la justificación del sindicato mayoritario del Banco Central Europeo, que se llama IPSO, es buenísimo. Dicen que si el Banco Central Europeo tiene algún papel en la inflación, es solo a través de su política monetaria, no a través del mecanismo utilizado para ajustar el salario de su personal. Por lo que da igual si se suben el sueldo todos los trabajadores del banco, porque eso no afectará a la inflación. Obvio que no, el vuestro solo no, figuras, pero como mínimo me vais a permitir que me parezca un chiste vuestra propuesta, ¿no? La clave de todo este revuelo está a 6.531 kilómetros de donde trabaja esta gente, en Washington. Allí está la sede del Instituto de Finanzas Internacionales, uno de los lobbies financieros más potentes del mundo. Este instituto asegura que, aunque la inflación fuese coyuntural, sus efectos no lo van a ser. Dicen que tal vez sea mejor describir la situación actual como un aumento de la inflación por shock de oferta, con perspectivas limitadas de una resolución rápida. Que el fenómeno global de la inflación estará muy por encima de las expectativas del Banco Central y del propio mercado. Dicen que este es el ritmo más rápido de crecimiento anual del IPC desde 1995, y eso ya no es tan puntual. Antes de seguir, déjame recordarte que si no estás suscrito te animo a hacerlo, y si te parece interesante no dejes de compartir este enlace, pues la mayoría de las cosas que aquí comentamos se explican relacionadas con otras. Recuerda pulsar a la campanilla para enterarte de cuándo subo un vídeo nuevo. Ah, sobre todo, comenta, que el debate nutre el conocimiento. Volvamos. Los economistas de ese lobby avisan que
Incluso excluyendo los productos alimenticios y energéticos, los precios subyacentes estuvieron ya muy por encima de las metas de inflación en varias economías avanzadas y emergentes. Si la inflación subyacente sigue siendo alta en los próximos meses, los bancos centrales de las economías avanzadas y otros mercados emergentes deberán intervenir y elevar sus tipos de interés, a pesar de que eso se lleve por delante la famosa recuperación económica. Os lo he dicho varias veces, estamos atrapados, cada vez más cerca de un precipicio al que nos dirigimos huyendo de la subida de tipos. La subida de tipos es una espada que tenemos en el pecho. Andamos hacia atrás porque queda espacio, pero en breve estaremos con la espada en el pecho y a un paso de caer con la retirada de estímulos, la compra de deuda y además, seguro, la subida de tipos. Eso es lo que viene y eso es lo que avisa esta gente. Gente que asegura que la expansión logística requiere una inversión en barcos y puertos que tardará tiempo en estar lista. A ello se suma que en Estados Unidos y en otros países hay una serie de problemas concretos que influyen en una escasez masiva de mano de obra en el propio sector de la logística, especialmente para descargar barcos y conducir camiones. Ellos dicen que eso va a influir en que sigan subiendo los precios, que va mucho más allá del problema energético que tira para arriba de la inflación. Permíteme un paréntesis. El incremento de la energía, que influye tanto en la inflación, como he dicho en otros vídeos, depende de una subasta diaria de los derechos de emisión del CO2, que son necesarios para generar electricidad con gas, porque no hay manera de cubrir la demanda con la oferta sostenible. Y eso, mientras sigamos con la carpeta verde, no va a cambiar. ¿Lo quieres verde? Pues paga por contaminar. El problema es que, ¿quién lo paga? Somos todos nosotros al final. Y curiosamente, a la vez que Europa se enfanga, otros países van como una moto. Los nuevos datos publicados la pasada semana en Estados Unidos apuntan a un crecimiento más fuerte en el tercer trimestre de lo que se informó originalmente y un repunte en el ritmo de la recuperación en octubre y noviembre bastante más de lo que esperaban. Los economistas de varias instituciones, desde Morgan Stanley hasta el Banco de la Reserva Federal de Atlanta, aumentaron sus estimaciones del PIB de Estados Unidos para el cuarto trimestre, visto lo visto. En economía hay diferentes formas de medir el crecimiento económico. El PIB, el más tradicional, se basa en el gasto de bienes y servicios. Y en Estados Unidos eso creció un 2,1% en el tercer trimestre. Pero el pasado miércoles se supo otra medida de crecimiento, el ingreso interno bruto, que se basa en los ingresos de las personas y las empresas. Este creció mucho más rápido que el PIB, un 7,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Si volvemos a lo que estábamos diciendo antes, permíteme decirte que desde 2016 sabemos que la desglobalización de las cadenas de suministro, la introducción de nuevos aranceles u otras barreras comerciales, siempre han resultado inflacionarias. Esto es ahora mismo lo que nos pasa. Los periodos más prolongados de mayor inflación debido a la escasez de oferta podrían aumentar las expectativas de inflación si los bancos centrales y los gobiernos no dan señales claras sobre la trayectoria y las herramientas de la política monetaria que tienen en condiciones. Por eso, cuanto más esperen, el virus de la inflación se va a ir expandiendo. Tal vez, al final, los precios no suban tanto, pero los efectos de esa subida se van a quedar por mucho tiempo. Las crisis que no se abordan adecuadamente y que se disfrazan con titulares o se dopan con datos revestidos de crecimiento suelen ser más largas y más profundas. Y no estamos para que eso pase. La pobreza aumenta. En España, por ejemplo, los registros de la encuesta de condiciones de vida que elabora el propio Instituto Nacional de Estadística muestra que las personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días ha subido del 3,8% al 5,4% y que el número de personas en situación de carencia material severa creció del 4,7% al 7%. Esto significa que el número de pobres ha subido de 2,21 a 3,32 millones de personas, o lo que es lo mismo, ha crecido a un ritmo de 3.000 personas al día. La Fundación Madrina, cuyo fundador fue adjunto a la presidencia del Banco de Santander, explica que cada día atienden de entre una y cuatro familias que han sido desahuciadas con hijos menores de edad. Las familias de las colas del hambre agotan las velas, las linternas, las mantas, las ropas de abrigo, las estufas de gas, bombonas de gas, raticidas y leña. ¿Has oído bien? Raticida y leña. Y es que, según recuerda esta fundación, en las familias vulnerables, con niños menores, ya no se puede pagar la luz, el gas, el transporte. En sus hogares ya no se pone la calefacción, ni se duchan. Se abrigan con mantas y por la noche ponen velas.
Eso es también España. 100 millones para poner moqueta nueva en la sede de los sindicatos del futuro, mientras que aumentan los hogares sin futuro. Hoy no voy a darte alternativas a nada. Ya he hecho otros vídeos donde, tras el análisis, suelo aportar todas las ideas que puedo y se me ocurren. Pero en este caso, quiero denunciar que el discurso sobre la salida de la crisis o de la recuperación es tóxico. Me preocupa que tanto anuncio, tras tanto plan y tras tanta expectativa, nadie se ha puesto a analizar el asunto real. El problema es el origen, no el planteamiento futuro. Sin saber de dónde sales, no vas a poder llegar a ningún lugar. Te pierdes por el camino. Si no se entiende que los presupuestos aprobados son papel mojado, no vamos a salir de esta. O mejor dicho, vamos a salir mucho después. Y peor que los países contra los que competimos. Porque, mira, 1. España tiene un crecimiento de manera espectacular. La pobreza. El número de personas que ganan menos del 60% del salario medio supera el millón de hogares. 2. Se está desactivando progresivamente a la población. Aunque descienda el desempleo, aumenta la población inactiva. 3. Los jóvenes se han convertido no solo en la generación estafada, como te dije en algún vídeo, sino en la generación invisible, según la propia OCDE. 2 de cada 3 jóvenes ya no logran trabajar en España de manera más o menos estable. 4. La precariedad laboral ya es crónica. Menos del 10% de los empleos que se crean aquí son permanentes. Y encima, la creación de empleo se basa fundamentalmente en el empleo público. Y 5. España no ha sido capaz de ejecutar los fondos europeos nunca. Y Europa lo sabe. Por eso ha sido tan generosa. Lo que no se implemente se tendrá que devolver. En Bruselas ya les saltaron las alarmas en junio, pero ahora consideran que la cosa se ha puesto mucho peor. De hecho, consideran necesario hacer una revisión en profundidad de la situación de España. En realidad, aunque no estemos solos, en Bruselas creen que en España hay un riesgo enorme por el vínculo tóxico entre el sector público y financiero y que podría amplificarse por el aumento de las debilidades en el sector empresarial por culpa de una recuperación que no es tal. Como he dicho varias veces, de hecho lo digo desde que se empezó a decir eso de la recuperación robusta, que lo que en realidad vivimos es un rebote épico, pero nada más. Todo lo que rebota, tras llegar a un punto de inflexión, vuelve a bajar. Porque veamos, los préstamos fallidos, los que acumulan una mora superior a 90 días o se consideran irrecuperables, cayeron en 2020, pero básicamente por estar dopados. Es obvio que las insolvencias se van a multiplicar cuando se produzca la retirada de las moratorias y avales adoptados. Recordemos que España ha empeorado su posición de inversión internacional neta, la diferencia entre las inversiones de un país en el exterior y las procedentes del exterior, y ha bajado un menos 85,5%. Y como ves, he intentado relacionarte inflación, crecimiento ficticio y situación real de la economía, que espero te sirvan para tomar decisiones. Algunas no dependerán de ti, pero déjame que te explique una historia personal que me acompaña desde hace mucho tiempo y a la que voy cada vez que se acercan nubarrones. Cuando era joven trabajaba en las afueras de París y vivía en el centro. Yo era alguien que llegaba a su empleo muy puntual, antes que nadie, a las 7:30, a las 7:45. De repente un día empecé a llegar tarde, 8:15, 8:30, 9:30, tal vez incluso más tarde. Se me acercó mi jefe una mañana y me dijo: oye Mark, un tipo tan puntual como tú, ¿por qué llega tarde? ¿Por qué llegas tan tarde? Yo le contesté que porque estábamos en crisis. De hecho, en esos años empezó una crisis tremenda, sobre todo a finales de los 90 en Francia. La cuestión es que él me dijo que qué relación tenía el que yo llegara tarde con la crisis. Y le dije: hombre, yo venía aquí siempre con mi vehículo propio y entonces en media hora estaba aquí. Pero en el momento que he detectado que hay crisis, pues lo que hago es venir en transporte público para no gastar en gasolina, en parking, y así pues me ahorro algo. Y lo que pasa es que como tengo que hacer varios transbordos, tardo mucho más, tardo entre hora y media, dos horas, y la cosa pues está complicada. Se quedó sorprendido, me dijo que a su manera de ver, eso era una decisión malísima, que realmente lo que estaba haciendo era cometer un gravísimo error, porque en épocas de crisis, en momentos como ese, todo el mundo pensaba como yo, y que seguramente todos habían dejado de venir en su coche. Y seguramente era el momento en el que yo tenía que ir con mi coche y acelerar y llegar más pronto que nunca. Era el momento de invertir en mí, el momento de invertir en la empresa, en formarme, en acelerar, en hacer las cosas con mayor foco. La cuestión es que cuando se acercan momentos duros, momentos difíciles, me acuerdo mucho de aquello que me dijeron. Porque en momentos como este, a veces, lo peor que puedes hacer es levantar el pie del acelerador. Tal vez ahora es cuando hay que apretarlo, independientemente de quienes van a buscar el modo de que no lo apretes. Hasta pronto.